Hola liguista, bienvenidos a la segunda parte de su programa A la Cancha Voy. Estamos ya listos para encontrarnos con Santiago Jácome y dirigirnos hacia el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde viviremos junto a él todas las emociones del encuentro entre Liga y Olimpia. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con este segmento? Porque esta tarde A la Cancha Voy con Santiago Jácome. Bueno, para intentar buscar el espacio con la pasada de los laterales, con que se suelten también los volantes. Bueno, Santi, en días anteriores nosotros subimos un video a las redes sociales en el cual los hinchas tenían la opción de realizarle una pregunta a usted. ¿Está listo para contestarlas? Sí. Listo, entonces empecemos. La primera pregunta de Adrián Silva dice: ¿cuál es el momento en Liga que ha marcado su vida? La Copa Libertadores, creo, ¿no? La Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Me parece que esos dos partidos, esas dos finales, nunca me voy a olvidar. Mauricio Fernández, por acá, nos dice: ¿cuál fue el delantero más difícil al que tuviste que marcar? Hubo muchos, varios ahí que eran muy complicados, que me hacían sufrir. El Tin Delgado, el Caviedes, el Chucho Benítez, también eran delanteros complicadísimos de marcar. Por acá Sebastián nos pregunta: ¿cuál fue el gol más importante de su carrera? Fuiste mi ídolo de pequeño y el mejor en la defensa. Muchas gracias. Hice solo un gol en mi carrera. Hice en el arco sur, un partido frente a Delfín. Sí. Ese es el gol más importante para Santiago Jácome. Por acá nos menciona Robert Sebastián Aro: ¿qué es lo más bonito de trabajar en el equipo de sus amores? Que me pagan por hacer lo que me gusta. Creo que más lindo que eso no hay. Por acá David Pazmiño nos dice: ¿cómo convences a los jugadores extranjeros para venir a jugar acá en Ecuador? No tanto, no tengo que hacer mucho, la verdad. El club, la marca, el nombre se encarga de hacer todo. Hoy por hoy todos los jugadores saben lo que es Liga a nivel del continente. Es el equipo más importante o de más prestigio en el Ecuador, así que en eso hay muy poco que empujar, pero ayuda mucho la institución. Por otro lado, Daniel Reynoso nos pregunta: ¿cuál es su pronóstico para el partido de hoy? Hoy tenemos que ganar, estoy convencido, vamos a ganar. No sé cuánto, pero hoy ganamos. Listo. Javier Magrovejo pregunta: de los jugadores que han pasado por Liga, ¿quién cree usted que hubiera sido su dupla ideal en la defensa? Con el que jugué muy poco, pero siempre lo admiro, es Alberto Araujo. Después tuve compañeros extraordinarios como Byron Tenorio, como Lucho Capurro, como el paraguarí Espínola, pero creo que me quedo con el Beto. Mauricio León pregunta: ¿el fair play qué importancia tiene para el equipo como institución referente? Ejemplo, quemar tiempo, fingir faltas, insultar al rival. ¿Y qué sanción reciben los infractores? Bueno, como política del club, hay un manual de procedimiento para el jugador en donde sabe que todo esto, más allá de que sabemos que es parte del fútbol, nosotros no lo permitimos porque intentamos ser un club distinto en ese sentido. Todo lo que va en contra del juego limpio no está bien, mancha este lindo deporte, y el jugador que viene acá tiene que adaptarse e ir aprendiendo. Lamentablemente, cuando hay algún error, hay una consecuencia, hay una sanción. A veces la sanción es deportiva, a veces la sanción es económica. Alejandro Montúfar, otro hincha, pregunta: ¿con qué equipo te quedas? ¿El bicampeón del 98 y 99 o el campeón de la Libertadores 2008? En el equipo del 98 y 99 yo jugué, fui titular, y en el de la Copa no jugué, así que me quedaría con el del 2008 de la Copa Libertadores, y aunque sea en la banca, ¿no? Aunque sea afuera, me quedaría con ese equipo. Y bueno, así con esta última pregunta damos por finalizado el segmento Mano a Mano. Ya nos encontramos próximos a llegar al estadio Rodrigo Paz Delgado y tenemos que alejarnos un momento de Santiago Jácome porque debe cumplir sus funciones en el equipo. Estamos ya
aquí en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, esperando nuevamente a Santiago Jácome para acompañarlo a vivir todos los pormenores y las incidencias de este partido entre Liga y Olimpia por Copa Libertadores. Acompáñanos. Cruzada. Muy abajo, Are. Esa es, pero. Le hicieron bien, pero cruzada, pero no. Sí, ¿cómo le aguantó? Muy abajo el pie. ¿Qué? El pie muy abajo. ¿Cómo vivió este encuentro entre Liga y Olimpia? Sí, un partido típico de Libertadores, vibrante, con mucha angustia tal vez, pero la tranquilidad de disfrutar al equipo, saber que en esta clase de encuentros Liga se crece, Liga saca la casta, vemos también que el rival nos respeta y eso hay que cuidarlo. Hoy agradecer a la gente, al hincha que apoyó. Durante todo el partido, era un partido que había que trabajarlo, que había que tener paciencia. Y después los jugadores y el equipo estuvo al nivel, a la altura. Santi, y bueno, para finalizar este programa y para despedirnos, queremos agradecer por su presencia. Fue nuestro primer programa de A la Cancha Boy, le agradecemos y queremos saber cómo usted se sintió junto a nosotros compartiendo en este programa. Bueno, gracias a ustedes también por darme esta oportunidad y hacerme pasar un momento lindo, no solo hablar del fútbol, sino tal vez salirnos un poquito de lo del día a día, de lo que habitualmente se hace, ¿no? Entonces, ver el otro lado, así que contento, les deseo siempre lo mejor y lo que ustedes hacen por Liga también valoramos. Gracias a ustedes podemos llegar a mucha gente y mucha gente también puede recibir
el agradecimiento por lo que hace día a día, cada uno en su lugar de trabajo, y al final todos tenemos el mismo sentimiento, la misma U, así que agradecerles a ustedes. Damos por finalizado nuestro primer programa de A la Cancha Voy. Muchas gracias por su sintonía y no se pueden perder de la próxima emisión porque tenemos más invitados y muchas más emociones por vivir. Hasta la próxima y no se despeguen de la señal de Liga TV.